Ya. Vamos a ver la segunda parte de cuatro operaciones. Que vimos la semana pasada, Andreita, me dice que se ve amarillo. Nadie nomás déjala. ¿A qué? ¿De nuevo ahora sí? Caprichosa debe ser. ¿Cómo se llama? Carla, seguro. Por una tóxica que tenía yo hace tiempo. Yo le decía, ¿no quieres cruzar la avenida sin mirar? ¿Por qué? Para ver si con suerte te atropellan, León. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son las cuatro operaciones? Bueno, son la adición, la sustracción, la multiplicación, la división. Hoy ya vamos a ver dos y solamente dos. ¿Está bien? Que son la adición y la sustracción. ¿Está bien? Obviamente no se les va a enseñar a sumar, ¿no es cierto? Porque eso se supone, y ustedes ya lo saben del colegio, ¿cierto? Desde nido les enseñan a contar y por ahí en algunos nidos les enseñan a sumar. Acá no vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer es ver algunas sumas muy notables, ¿ya? Por ejemplo, primero pensemos en esta, las progresiones. La progresión aritmética. ¿Qué es una progresión? Mayumi, ¿qué es una progresión? Alicia, ¿qué es una progresión? Jefferson, ¿qué es una progresión? Sí. Es un conjunto de términos que están aumentando o disminuyendo de manera constante. Por ejemplo, yo puedo tener por acá 3, 7, 11, 15 y así sucesivamente. Eso es una progresión. ¿Cuánto es la razón? Va aumentando de 4 en 4. ¿Está bien? Otra progresión podría ser de repente 200, 195, 190, 185 y así sucesivamente. Acá va disminuyendo de 5 en 5. ¿Está bien? Entonces, una progresión es aquel conjunto de términos que están aumentando o disminuyendo de manera constante. Ahora, de este tipo de progresiones hay un conjunto de fórmulas básicas que deben de ustedes conocer. ¿Está bien? Digamos entonces de manera general que tengo este conjunto de términos. Término 1, término 2, término 3 y así sucesivamente hasta mi término n. ¿Está bien? Entonces, yo lo que puedo acá hacer es buscar cuál es el valor de mi término según la razón que me han indicado. Ojo que estas fórmulas que voy a colocar se demuestran y son bien fáciles de demostrar. No lo hago por una cuestión básicamente de tiempo, pero si alguien desea, nos tomamos unos instantes para demostrar. ¿Está bien? ¿A cuánto equivale el término enésimo? Es igual al primero más n menos 1 por la razón. Esa es la forma de mi término enésimo. Esa es la fórmula que aparece mucho en los libros. Sin embargo, yo te voy a enseñar algunas formas prácticas de calcular. Primero con la fórmula y luego método al dique. ¿Está bien?
A ver, vamos a poner por acá un ejemplito. Esperemos que no se trabe. ¿Está bien? Si ustedes son niños buenos, por ahí le decimos a Andrea que les vamos a poner su estrellita. ¿Sí tienes listo el molde, Andrea? Ya lo calientas, por favor. Al rojo vivo, por favor, el fierro para ponerle su estrellita. ¿Sí? ¿Verdad, Marefe? En la frente está bien la estrellita. ¿No? ¿Cómo que no? Ah, ahí. Ya, vamos a marcarlos como ganado. Muy bien. A ver, veamos, mire. Vamos a empezar con la que habíamos puesto hace un instante. 3, 7, 11, 15, así sucesivamente. Y la razón ya sabemos que vale 4. A ver, ¿qué pasa si yo quisiera saber cuánto vale el término de la quinta posición? Pues no tengo la necesidad de usar fórmula, ¿no? Porque ahí ya tengo 4. El siguiente sería más 4 más, ya sería 19, ¿no es cierto? Pero antes de hallarlo así, vamos a usar la fórmula que estás viendo ahí, que está remarcada, la del término enésimo. ¿Está bien? A ver. Sería término enésimo, es igual a ¿cuánto? Al primero. ¿Cuánto vale el primero? 3. Ponemos 3. Más n menos 1. Por la razón. ¿Cuánto vale la razón? Va aumentando de 4 en 4. Entonces le ponemos 4. A partir de acá simplemente vamos a ponerlo de manera distributiva. 4 por 1 y 4 por n. ¿Está bien? Esta parte ya es meramente operativa, sería 4n menos 4. Conclusión, ¿cuánto quedaría mi término enésimo? Sería 4n. ¿Y cuánto es más 3 menos 4? Menos 1. Conclusión, mira. Si yo le doy a n 5 porque quiero el quinto término, debe de salirme 19. Profe, si no sale, algo hice mal. ¿Está bien? Entonces acá sería 4 por el valor de 5 que quiero calcular menos 1. Y eso me da 19. Obviamente acá ya también podríamos hallar el término del lugar 10. ¿No es cierto? Que sería 4 por 10 menos 1. Y eso me haría 39. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, ese es el método que vas a ver en los libros. Ahora va método al dito. ¿Está bien? Más rápido todavía. Mira, método al dito. Vamos a hacerlo esto un poquito más grande. ¿Cómo es el método al dito? Mira, tú lo que vas a hacer es retroceder. Profe, ¿y qué voy a hacer? Retroceder según la razón. Como la razón es 4, tú vas a retroceder aquí 4 unidades. ¿Está bien? Mira, fíjate acá, atento. 15 menos 4, 11. 11 menos 4, 7. 7 menos 4, 3. 3 menos 4, menos 1. Mira, entonces no es casualidad lo que vamos a poner por acá, mira. Ya tengo mi término enésimo. Mi término enésimo de frente sería el 4 que estás viendo ahí, 4 por n y el menos 1. ¿Es o no es igual a lo que hallamos acá con la formulita? ¿Te das cuenta? ¿Se entendió? Yo dudo ya, pero vamos a corroborarlo. Y como siempre, va la participación continua de usted. Vamos a poner por acá. A ver. Pero, número 5, 2, 4, 5. Quiero dos.
No ha dicho nada, se supone que me has entendido. ¿Sí o no? ¿Ah? Calentaste el fierro, ¿no, Andrés? Mira. ¿Cuánto la razón acá, Alfredo? Sí, muy bien. Y acá, seis. Y acá, seis. Entonces se trata de una progresión aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, ¿me logras ver ahí, si me sientes virtual? En ese sentido, mi camarita, ¿no? Estrellita también para mí. A ver. Ah, caramba. Y ahora, ¿cómo me echa guacabra? Sí. Activar, ya le puse activar. Sí. Aquí está, profesorcito. ¿Oh? ¿Qué se creían? ¿Que era virtual la clase, chicas? Efecto belleza, ¿no? Ah, también. No, bien. A ver. ¿Qué progresión? Sí. Pero, a ver. ¿Cómo era el método? Debo de retroceder. 33 menos 6, 27. Menos 6, 21. Menos 6. Dime, ¿cuánto sale? Muy bien. Y ahora, con estos términos voy a calcular el término enésimo. Ahorita, ¿cuál sería mi término enésimo? Cópete, cópete. A ver, son dos. Mira, ¿qué habíamos dicho acá? Como la razón es 4, había puesto 4 por n. Y como esto es menos 1, poníamos el menos 1. Acá voy a hacer lo mismo, mira. Acá sería 6 por n. ¿Está bien? Y como acá dice 9, y 9 positivo, más 1. Profe, ¿cómo sabemos que este es el término enésimo? Porque si tú le das valores, cualquier valor te debe salir hecho de acá. Por ejemplo, si yo le doy 2, me tiene que salir mi segundo término, que es 21. Si tú le das 2 acá, 6 por 2, 12, más 9, ¿te das cuenta que cumple? ¿Sí? Ese sería mi término. ¿Se entiende? ¿Sí? Dime. ¿Qué parte no entendí? Ponemos otro ejemplo. A ver, digamos que yo tengo 7, 10, 13, 16, 19 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Hallamos la razón. Acá, ¿cuánto es la razón? 3, 3, 3, 3. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Retroceder. ¿Cuánto? La razón. La razón que es 3. 7 menos 3, 4. Con estos términos tengo mi término en eso. ¿Cuánto vale? La razón 3n más. Mejor ahora. Si quieres, usa también la formulita. La formulita también ayuda. Dices el primer término, término enésimo. Primero que vale 7 más n menos 1. La razón. ¿Cuánto vale la razón? Y de luego este 3 entra de manera distributiva. 7 más 3n menos. Y este es 3n más. Mira, no va a salir lo mismo. No, pues ya tienes la forma del término enésimo. Ya después podría, de repente te pide el término 10, el término 50, el término 1000, y bastaría simplemente con cambiar m según la posición. Eso, ¿verdad?
Ah, ¿cuál es el ejemplo? ¿Eh? Ah, no, claro, no, no es parte del ejercicio, es una forma de calcular el término de décimo para esta progresión. Acá sería la fórmula ya del término de décimo para esta progresión. ¿Eh? A ver, y otra cosa que vamos a ver en las progresiones, no solamente es el término enésimo, sino la suma de los términos. ¿Está bien? Valentina, ¿sí se ve ahora o no? Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Entonces, la otra cosa que necesito es calcular la suma de los términos. Suma de términos en una progresión. Es decir, si yo tengo este conjunto de términos, término 1, término 2, término 3, y yo los quiero sumar, me piden la suma, ¿se puede calcular la suma? Sí. Esta suma, yo tengo una mnemotecnia, que quizás ustedes ya han escuchado en el colegio. Yo la bautizo como atún. Atún. Sobre dos. Profe, ¿cómo que atún? Bueno, tú sabes que A es la primera vocal. En mi caso sería el primer término. Término uno. La T es el más. La U es la última vocal. En mi caso sería el último término. Todo esto entre dos por el número de términos. Esta es la fórmula que me permite calcular la suma de los términos de cualquier progresión. ¿Está bien? Profe, no entiendo. Ejemplo por acá. Vamos a poner un ejemplito. Como podrás notar, tengo que tener tres elementos. El primero, tengo que tener el último. Y tengo que tener el número de términos. Supongamos que yo tengo esta serie de nuevo, la misma. 3, 7, ¿ya? Y me piden sumarlos. 3 más 7 más 11 más 15 y así sucesivamente. ¿Está bien? Hasta 39. ¿Cuántos términos hay acá? Bueno, yo ya sé que aquí hay 10 términos. ¿Cuánto es la suma de estos términos? Uy, papayita. Simplemente vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos arriba. ¿Cuánto vale el primer término? 3. ¿Cuánto vale el último? 39. Lo divido siempre entre 2 y lo multiplico por n, que representa la cantidad de términos que en este caso es 10. Operamos en la parte de arriba. ¿Cuánto es esta suma? No griten, no griten. Lo pueden hacer en la mente, ¿verdad? 42, muy bien. ¿Y 42 entre 2? 21, muy bien, lo están haciendo en la mente, qué bien. A mí jamás se me hubiera ocurrido eso. Y por 10, 210. ¿Está bien? Esa sería la suma de los términos. Primero más el último entre 2 por el número de términos. Eso es atún. ¿Está bien? Ahora, hay algunos casos, algunas series que son notables. ¿Está bien? Vamos a poner por acá las fórmulas que vamos a usar. Series notables.
La primera, una muy conocida, de repente has visto un video sobre esta serie, sale en TikTok, ¿no es cierto? A ver, tenemos acá que quiero calcular la suma de 1 más 2 más 3 más y así sucesivamente hasta n. ¿Está bien? Esa es la serie natural. ¿A qué es igual esta serie? Todo mundo debe saber la suma de este conjunto de términos, que sería n sobre 2. ¿Está bien? Esa es la suma para una serie natural. ¿Está bien? ¿Quién demostró esa formulita estando aún en el colegio? ¿Han escuchado de esta persona? Carl Friedrich Gauss, apodado el príncipe de las matemáticas. ¿Cierto? Él demostró esta formulita. Su profe un día no quería hacer clase, ¿cierto? Y le dijo a los niños: calculen la suma de todos los números consecutivos desde el 1 hasta el 100. Y entonces él pensó: bueno, primero se van a demorar en escribir todos los números. Segundo, se van a demorar en hallar la suma. Y como es muy probable que se vayan a equivocar, yo les diré diciendo: no, está mal, vuelve a hacer la suma. Y se van a demorar. Con eso les tomará todo el día y yo no voy a hacer nada. Pero no contaba que dentro de su público había un niño prodigio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, Gauss, a golpe de una mirada, 5.050. ¿What? Dijo, ¿qué? Pues no, este está, no, este está fumando, ¿no? Y dijo: profe, muy fácil. ¿Qué hizo Gauss de niño? ¿Qué lo que hizo Gauss? El profe le pide 1 más 2 más 3, así hasta 100. Esto es lo que le pide. Y Gauss, astutamente, ¿qué hizo? Puso la misma serie, pero al revés. 100 más 99 más 98 hasta la unidad. Estamos hablando de un niño, ¿ah? Un niño hizo esto. Mira, ¿qué hizo a continuación? Sumó. ¿Ya? Y dijo: ese más dice 12. Profe, pero voy a calcular dos veces la suma. Mira, 1 más 10, 101. 2 más 99, 101. 3 más 98, 101. Y todos los resultados salían 101. Y como tú puedes notar, arriba tiene 100 números, abajo también tiene 100 números, por lo tanto acá van a haber 100 resultados. Y si son 100 resultados, esta suma 2S sería 100 veces 101. ¿Está bien? Lo que sería la fórmula n por n más 1. Y este 2 vas a dividir porque tú quieres solamente ese, ¿no? 2S te da 100 por 101 entre 2. Mitad 1, mitad 50, y 50 por 101 es 5.050. A la postre, gracias a él, tenemos un gran avance en las matemáticas. Si uno cumplía el nombre de Gauss, aparecen más de 100 acepciones sobre un montón de temas: astronomía, física, geografía, matemática, geometría, astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Es un monstruo, ¿no? Ojalá la naturaleza nos regale personas así, pero la naturaleza también se equivoca. Miren nomás la cantidad de personas bestias que nos han tocado en el Congreso. ¿Sí o no? Eso sin contar, pues, a Dina, ¿no es cierto? A Pedro Castillo y uf, un montón de personas. Pero bueno, no vamos a recordar cosas malas.
Vamos con otra serie notable, la serie Los Impares. Acá les voy a mostrar una forma de mi cosecha. No aparece en los libros. 1 más 3 más 5. Así. Y ahora el último término le vamos a poner X. Y aquí hay N términos. Entonces, esta fórmula se puede hallar de dos formas. Una, por la cantidad de términos que hay. Dos. Roberto, bueno, para acá, está mi sueño. Ahora sí vas a lograr. ¿Bien? Entonces se puede hallar una en función al número de términos y otra al valor de X. ¿Está bien? ¿Se cortó la señal? Vaya. Entonces, primera sería n al cuadrado. Es decir, si sabemos cuántos impares son, basta que sabiendo cuántos impares son, simplemente lo elevamos al cuadrado. La segunda forma es, ¿qué pasa si esto de acá no te da? No te dicen cuántos términos son, pero sí te dan el último. ¿Está bien? Entonces, acá simplemente sería x al cuadrado. Simplemente, perdón, le sumas uno, lo divides entre dos y lo elevas al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Asumimos que sí. Claro, vamos a poner acá a la derecha un ejemplito. Así es. A ver, vamos a poner acá un caso. Supongamos la siguiente progresión. Digamos que me dicen que tengo 1 más 3 más 5, así hasta 39. ¿Está bien? Profe, no sabemos cuántos términos hay. Bueno, si no sabemos cuántos términos hay, lo puedo calcular, ¿no es cierto? Pero no hay necesidad de calcularlo. Es decir, el número de términos no lo sé. Pero repito, no hay necesidad porque en este caso yo ya sé cuánto vale el último. Este valor va a ser X. ¿Qué dice la regla? Que ese valor le sumas 1, lo divides entre 2 y lo elevas al cuadrado. Y 39 más 1 entre 2 y 20 al cuadrado es 20 por 20 es 20 al cuadrado y eso será 400. ¿Está bien? Profe, y si yo quiero hacerlo con el número de términos, bueno, acá vamos a agregarles una fórmula que nace de esta de acá. De acá nace. Ya lo vamos a poner por acá. Un equivalente es número de términos es último menos primero sobre la razón más uno. La demostración es bastante sencilla. Si alguien desea, cosa que nadie quiere, ¿verdad? La demostración. Para ellos, pues, no se cambia. Esto pasa que vas a restar. ¿Eh?
Pasa a restar y me queda término n menos término 1 es igual a n menos 1 por la razón. Ahora la razón pasa a dividir. No. Había una mosquita ahí, entonces. Sí, había una mosquita. Y yo la tuve que aplastar ahí. Sí, se ha quedado más, se ha quedado manchado por eso. Si no, le echa la culpa a Jefferson. El uno pasa a sumar. ¿Eh? Y esa es la fórmula que hemos puesto acá. ¿Eh? Esa es la demostración. Profe, ¿y eso para qué sirve? Veamos acá en la siguiente. No logran ver, creo. Ahora sí. ¿Para qué sirve? Para lo siguiente, miren. Yo voy a calcular, si no supiera la fórmula que yo les acabo de indicar, entonces vamos a hallar el número de términos. ¿Cuánto vale el número de términos? N es el último menos el primero sobre la razón. La razón es 2 porque va aumentando de 2 en 2. Mira, más 2, más 2, esa es la razón, más 1. ¿Y esto a cuánto equivale? Bueno, 39 menos 1, esto es 38. Entre 2 más 1, y 38 entre 2 es 19, más 1, 20. Y si pones 20 al cuadrado, 400. ¿Está bien? Otra forma de hacerlo. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Valentina, ¿alguna pregunta? Muy bien. Como no hay preguntas, seguimos avanzando. Tercer caso. La suma de los cuadrados. Entonces acá tendríamos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, más hasta n al cuadrado. Acá la demostración de esta ya no es tan simple. Cualquier forma que haya es un poquito más compleja. ¿Está bien? Así es, n por n más 1 por la suma de estos dos factores, que es, así es, 2n más 1, y todo esto entre 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obviamente vamos a poner un ejemplito, y en los problemas no te van a poner 1 al cuadrado, ¿no? ¿Qué te van a poner, profe? ¿Cómo lo ponen? Ah, te van a poner así, mira, 1 más 4 más 9, así hasta 400. Profe, y yo no sé qué es eso. Bueno, tú lo tienes que transformar. Tú sabes que 1 se puede escribir como 1 al cuadrado. ¿Qué es 4? 4 es 2 al cuadrado. ¿Qué es 9? 9 es 3 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces te lo van a indicar de esta manera. Y tú tienes que reconocer que 4, 9, todos esos valores son cuadrados perfectos. ¿Y 400 qué cuadrado será? Será 20 al cuadrado. Entonces ya puedo usar mi formulita, porque de esta manera yo ya reconozco que el valor de n es 20. Entonces acá será 20 por 21, por la suma, 20 más 21 es 41 sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? Y acá reducimos, ¿no? Tú le sacas mitad, 10,
mitad 3, tercia 1, tercia 7. 41 por 7, 287 por 10, 2870. Preguntas, hijos míos, criaturitas del Señor. ¿Cómo? No, en realidad es que tienes que reconocer si son cuadrados o si son impares, ¿no? Para impares, solamente la cantidad de términos al cuadrado. O el último más uno entre dos al cuadrado. Pero si fueran, si los números los puedes expresar como números cuadrados perfectos, pues tendrías que aplicar la fórmula de los cuadrados. No sé si a eso te referías. Vamos a borrar esto de acá que está interrumpiendo la vista. Y la mota, acá está la mota. La suma de estos dos. La suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados. Y estoy para ello, la suma de todos los cuadrados. ¿Sí? Y la última que vamos a colocar es la suma de los cubos. La suma de los cubos. Estas cuatro, pero sobre todo las dos primeras, son las que debemos de saber. Estas son ya, no son muy comunes. La suma entonces ahora de los cubos. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, así hasta n al cubo. ¿Y cuál es la formulita? Sería, dime. No, porque van a ver, por ejemplo, van a ver el teléfono. ¿Tienen los caramelitos de cianuro que traje la otra vez? ¿Sí? ¿Sí? Sí, no había venido. Justo, vamos a regalar caramelitos de cianuro. Al cuadrado. Para cerrar esta parte, vamos a ver la de sustracción. ¿Está bien? Vamos a ver sustracción. Sustracción. Bueno, lo primero que vamos a distinguir, esta parte es más fácil que lo anterior incluso. Esta parte es facilita. Cuando nosotros restamos dos números, el mayor de ellos será el minuendo, luego tendremos el sustraendo y acá tendremos la diferencia. ¿Cuál es la primera cosa que debemos de distinguir? Que m menos s nos da d. Pero lo segundo que es más común es la suma de los términos. Creo que no es tan bien.
La suma de los tres términos, minuendo, sustrayendo y diferencia, esto es igual a dos veces el minuendo. ¿Está bien? Dos, unos casos particulares. ¿Qué pasa si a un número de dos cifras le restas su número escrito al revés? Es decir, le vamos a restar, vea, este resultado. Puede salirme un número de dos cifras, pero las propiedades, ¿cuáles son? Que la suma de esas cifras, x más y, tiene que ser 9. Y después lo otro, tomando la primera cifra, en este caso las decenas, que a menos b es x más 1. Profe, no entiendo. Acá una cosa. Pongamos un número. Quiero ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa si yo a este número lo voy a restar con su inversa? Es decir, con 71. ¿Eh? Bueno, como no se puede restar 1 con 7, le resta, acá tendríamos 8, 11, 11 menos 7 y 4. Y acá me quedó 6 y 6 menos 1, 5. Miren, se cumplen las propiedades. El resultado de estos dos números, su suma es 9. ¿Sí o no? 5 y 4 suman 9. Y tomando la primera cifra, 7 menos 1 es igual a esta cifra, ha aumentado el número. 7 menos 1, 5 más 1. Bueno, se cumple para cualquier número de dos cifras, prácticamente sí. Obviamente no cumple para cuando las cifras son iguales, es decir, cuando es capicúa, ¿no es cierto? Si tú a 66 le quitas 66, ya no va a cumplir, porque 66 puesto al revés es 66, no va a cumplir. Pero si no es capicúa y puede ser cualquier número, siempre va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, acá vamos a hacerlo extensivo para un número de tres cifras también. ¿Qué ocurre para un número de tres cifras? ¿Está bien? Ahora tendríamos ABC menos CBA. Y tú lo vas a restar. Te va a salir un número de tres cifras. ¿Qué se va a cumplir? Como es número de tres cifras, se van a cumplir ahora tres propiedades. La primera, que la cifra del centro es 9. La segunda, que la suma de los extremos es 9. Y la tercera, que a menos c es igual a x más 1. Ejemplo, pongamos cualquier número. ¿Bien? Uno que me recuerda a mi esposa. A la tóxica. 654. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a restar. Al revés, 456. ¿Está bien? Profe, no puede restar 4 con 6. Claro, si acá le presta 1, sería 14 menos 6, 8. Como acá se convierte en 4 porque le prestó 1, no puedo hacer la resta, le presta 1 y me quedaría 14 menos 5, 9. Acá quedó 5, 1. Mira qué ocurrió. La cifra al medio es 9. ¿Está bien? Lo que habíamos dicho. La suma de los extremos
Es 9. ¿Está bien? O otra cosa que habíamos dicho. Y tomando la primera cifra, 6 menos 5, 6 menos 5 es esta cifra, aumenta en 1. Perdón, 6 menos 4 es 1 más 1. Esto es 2 y esto también es. No es que siempre me va a salir este número, estoy diciendo esto, sino que siempre que tú agarres un número y lo restes con su número escrito al revés, ¿no es cierto? Me va a salir que la del medio siempre va a salir 9, pero la suma de los extremos va a ser 9. Por ejemplo, también me podría salir eso de acá. La del medio es 9 y la suma de los extremos es 9. No, bro. Profe, que también le podría salir así. Sí, también me podría salir. La del medio es 9 y la suma de los extremos. Profe, ¿cumple para cualquier número de tres cifras? Sí, siempre y cuando no se sitúa. Por ejemplo, este número que me recuerda a nuestro expresidente, el número de la bestia, ¿cierto? Si tú lo describes y lo restas con su número escrito al revés, sigue siendo lo mismo. Entonces ya no cumple la propia. Tampoco lo cumple para 121, porque escrito al revés sigue siendo 121. Y la diferencia también es cero. No va a cumplir la propia. Pero exceptuando que no sean capicúas, o sea, cualquier otro caso, siempre va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este acá? Ah, son capicúas. Capicúas. Alguna vez yo pregunté cuando era alumno, profe, ¿por qué le pusieron capicúa? Nunca me respondió. Y en mi tiempo no había internet. ¿Cómo buscaba la información? Hasta que con el tiempo encontré por qué le decían capicúa. ¿Sí? ¿Saben por qué? No, tampoco. Y ya sé, pues. Bueno, se le atribuye a una antigua serpiente de la mitología griega. Tú sabes que los griegos crearon, pues, estos, los griegos, los romanos crearon, pues, que tenían varios dioses, ¿no es cierto? Y crearon algunos seres mitológicos, ¿no? Como el minotauro, el centauro, el cíclope, ¿sí? Y entre uno de ellos había una serpiente. Una serpiente de doble cabeza. ¿Está bien? Y esa serpiente en la mitología griega era capicúa. Una serpiente en la cual te tenías que cuidar porque te podía atacar por cualquier zona. ¿Cierto? Entonces, como era una serpiente de doble cabeza, era capicúa, a los números que tienen esa propiedad, tuve esa característica, le pusieron capicúas. ¿Está bien? Ya sabes por qué. Para terminar con la sustracción, vamos a ver lo del complemento aritmético. Con esto cerramos. ¿Qué es el complemento aritmético? Por ejemplo, ¿cuál es el complemento aritmético de 8? Lo que le falta para hacer la potencia más cercana, es decir, 10 menos 8, 2. Lo que le falta para hacer la potencia más cercana de 10. Ahora, si yo quisiera calcular de repente el complemento aritmético de 73, ahora sería 100 menos 73. Esto sale 27. Profe, y así, si fuera de tres cifras, entonces ahora vas a tener que poner, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 256,
¿Cuál sería su complemento aritmético? Sería 1000. 1000, tres ceros, menos 256. Esto sería igual a 744. Ese sería su complemento aritmético. ¿Está bien? Lo que le falta para hacer la potencia de 10. ¿Preguntas? Nada. Ahorita terminamos y yo le envío a Andrea este documento a su WhatsApp y ella se los hace llegar directamente a ustedes. ¿Está bien? No, ¿cuándo me he olvidado? Sí, ¿no? Alguna vez me olvidé, ¿no? Vamos entonces a resolver los problemas. A ver, ¿cómo hacemos para hallar el resultado de esta suma? Se puede hallar de varias formas. Una de ellas es usando el concepto de descomposición polinómica, pero no vamos a hacer eso. Claro. No hay cafecito, ¿no? Ah, quiere que... Vamos a levantar esta cosa. A esto te referías, ¿no? Que para quien al cine hay algo que me recomiende. ¿Está buena? ¿Pero está subtitulado o es en castellano? Pero, profe, ¿cómo vamos a ver las películas? La segunda vista ya es por el idioma que quieras para ver los detalles. ¿Sí? No, hay mucha acción. Cuando hay mucha acción, es un anime de bola. ¿Qué te hablas con el yo? Puro tomo. Chivolo que recontra rápido. No, grande. Y el otro que se para de dormir una bola. Me retiro el bolso. Yo sé que Kageyama, ¿no? ellos existen, tienen una relación. Yo lo sé. Así. ¿Ah, Sí, yo lo sé. Es que los otros tienen miedo a la verdad. Yo lo sé. usted sabía la de supercampeón? Sí. Pero,
Cinco capítulos y recibimos No, pero la serie fue, la original fue muy chocante. Porque el compadre, que no sé si ustedes han visto Supercampeones, habla de que un chibolo se convierte en superfutbolista, ¿no es cierto? Y llega todavía a la Copa del Mundo. Pero al final resulta que eso no era, ¿no? Que todo lo que él estaba haciendo era soñar, ¿no es cierto? Y antes de eso, ¿por qué soñaba? Porque el compadre, cuando estaba practicando de niño pelota, ¿no es cierto? Lo atropella un carro y le amputan las piernas. Entonces, toda su vida estaba en cama. Pues lo que te muestran en la serie, de todo lo que tú has visto, era simplemente un sueño. Entonces, ponen ese final y un montón de chibolos en Japón se quieren matar. Y se matan. Sí, se matan, de verdad. Entonces, ese final ya lo vetaron, ya no sale. La sociedad que ¿De cuál? ¿Cuál? ¿La japonesa? No, no. No, dice que ¿por qué se matan? Tú dices, ella dice que es la peor sociedad. No, al revés. En Japón, su vida es muy tranquila. Es decir, no hay robo, así es. Por eso se aburren. Por eso se matan. Porque es muy tranquila. Sí. No, se paran matando, pero se matan, pero porque su vida es muy tranquila. Su vida es muy tranquila. Por eso que se vino un chibolo, hay un pata que se vino joven, chibolo, a Colombia. Dice, en Colombia, a diferencia de Japón, donde tú puedes estar con tu celular, lo puedes dejar ahí, nadie lo toca, en Colombia no, porque en Colombia ni bien llegas al país, ya tienes que estar cuidándote de que te van a robar, te van a atropellar, ¿no es cierto? Entonces ya es. No, 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 sino que no. Entonces, porque el compadre se quería matar en Japón, lo mandan a Colombia. A ver, vamos a ver si te quieres matar en Colombia. Ahí es diferente, es el otro polo. Ahí tenía que estar al pendiente de que no te roben. Por eso, porque ya no se mató. A ver, vamos a ver. Veamos. Profe, ¿y qué vamos a hacer acá? Ah, ya, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Alineamos los valores 2, A, B y 5. Más A 9B 2. Y esto de acá me tiene que dar 6, 4, no, 6 A 4B. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a hacer la suma desde las unidades. A ver, en las unidades sumamos 5 y 2, quiere decir que ya sabemos al ojo que B vale 7, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener 7 y 7, y ya sabemos que eso es 14. Ponemos el 4 que ya se puso y llevamos 1. ¿Está bien? Entonces, si sumamos acá 9 más 1, 10. Más A, 10 y A. Pones A y llevas 1. Y ahí ya podemos calcular cuánto vale A, ¿no es cierto? Porque sería
1 más 2, 3. 3 más ¿cuánto me da? 6. Entonces ya sabemos que A vale 3 y B vale 7. ¿Qué me piden dar como respuesta? Me están pidiendo A por B. Si tuviera la rayita, sería el numeral. Pero como no tiene la rayita, entonces me piden el producto. El producto es 21. ¿Está bien? Preguntas. Hoy día, mientras me venía acá a la academia, ustedes saben dónde queda la Facultad de Medicina de la San Marcos, ¿no? En Grau, ¿cierto? ¿Y cómo es esa zona de Grau? No, no, más que tráfico, lo que hay es una zona de choros. Entonces, imagínense la gente que sale, ahí estaban reportando que a un compadre que era de provincia se había venido, estaba saliendo de la Facultad de Medicina a las 7 de la noche. Ni bien avanzó unos pasos, ¡pum! Lo cuadraron. Le quitaron lo último que tenía, que eran 800 soles. ¿Ah? Ah, oye, ¿tú eres qué, suicida? ¿Ah? No, esa zona es brava. No, esa todavía no es la peor, no has visto la peor, no. Te falta pasar por No, hay una zona más fea. De ahí una vez yo tenía que salir hasta irme a La Molina y me saca por una zona, pero que ni Cristo quiere pasar por ahí. Su madre, más fea, no, Cangallo, pues es el Cangallo de esa zona de la. Sí, peor que Matute, yo paso ahí con mi celular tirándola al aire. No, esa zona por donde pasé, mierda. ¿Por qué te burlas? Qué mal eres, ¿ah? Mal eres. Seguro que te ha jalado varias veces en ese carro. No, mi pata tenía su Nokia. Esos Nokias antiguos, ¿ah? Sí, pero no tenía eso porque ya le habían robado su celular y dijo, pues, me trajo plata para comprarme el otro. Estaba usando ese, pero no tenía nada. Y justo lo van a cuadrar de nuevo. Ya tu celular, no tengo nada, ya tu celular. Ahora, ya este es mi celular. ¿Esta cochinada tiene? Si me acaban de robar hace 2 semanas. Toma tu. Se la devolvieron. Por eso no me dan ni un sol. Y efectivamente, pues no te va a dar ni un sol. Porque ¿quién te va a comprar un celular que nadie lo va a comprar? Ah, no, sí, yo tenía una lunita que tenía su iPhone dentro de un librito que tenía hueco, que lo tenía ahí y ahí andaba con su otro celular. Cada vez que salía de la academia lo ponía ese celular en modo avión y andaba con el otro, muchachito. ¿Por qué haces eso? No, profe, ya me han robado ya varias veces. Claro, anda con eso. Anda, anda, sigue caminando por ahí, ¿eh? No, esa zona es fea.
No, yo voy con mi carro, yo no tomo carro. Sí, yo no. Ya. Ahí está, mira, hemos alineado todos los valores. Como podrás notar, creo que se ve claramente cuántos números hay o no. Ahí va, si te fijas en la cifra de las decenas, empezó desde el 1 hasta el 7. Y si empezó del 1 al 7, quiere decir que hay 7 números. ¿Estamos de acuerdo? Profe, que si hubiera ido del 1 al 9, hay 9 números, ¿no? En este caso hay del 1 al 7, hay 7 números. Entonces vamos a empezar a sumar por las unidades. Entonces yo voy a sumar X más X más X y así sucesivamente hasta esa X. ¿Cuántas veces me va a dar eso? Como ya sabemos que son 7 números, el resultado de esta cifra. Vamos a ponerlo así. Va a ser 7x. Y ese 7x tiene que terminar en cifra 1. ¿Siete por cuánto termina en cifra 1? Por 3. Así es. Esta cifra va a tener que ser 3. Sí, 7 por 3 es 21. Profe, ¿por qué no se ha puesto 21? Porque pones 1 y el resto que llevas va para la cifra de las decenas. 2. ¿Está bien? Ahora vamos con las decenas. De tantear. 7 por cuánto me da, termina en 1. De tantear, de ir probando. Dice, 7 por 1, 7. No puede ser. 7 por 2, 14. Pero el 14 termina en 4. 7 por 3, 21. Ah, ya, este termina en 1. Tiene que ser 3. Claro, el producto de esta suma tiene que terminar en 1. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué valor le puedo dar? No puede ser 1. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 7. Que no termine en 7, termina en 1. ¿Puede ser 2? No, porque 2 más 2 más 2 más 2, 7 veces, eso sería 14. Y no termina en 4, termina en 4. ¿Te acuerdas? Entonces tengo que ir probando. ¿Qué valor será? 3 más 3 más 3 más 3, 7 veces. 7 veces 3 es 21. Ah, ya, ahí sí cumple. ¿Te acuerdas? Entonces tengo que ir probando qué valor le debo de dar a X para que a la hora que yo lo sume 7 veces, y sería 7X, termine en 1. ¿Qué valor 7 por cuánto termine en 1? El 7 por 3. ¿Ve? Ya, a ver, ahora tendríamos la suma de 1 más 2 más 3 hasta 7. ¿Cuánto suman todos estos valores de las decenas? Esta suma la puedes hacer con la suma de los naturales, ¿no es cierto? Ya tú sabes que 1 más 2 más 3, así hasta 7, ya tú sabes a cuánto equivale. Esto sería 7 por 8 sobre 2. ¿Cuánto sale eso? 28. Pero más estos dos que llevas acá, eso es 30. Entonces, y vale 0. Y los 30, se pongo 0 y llevo 3. ¿Estamos de acuerdo? Y la última que vamos a poner por acá es lo siguiente.
es decir, la suma de A más A más A más A. ¿Cuántas veces? 7 veces A. A más A más A, 7 veces, 7 veces A. Más los 3 que llevo del anterior, tiene que darme 38, esas dos cifras. ¿Está bien? Entonces, el 3 pasa a restar, me queda que 7A es igual a 35. Y de acá sacamos que A vale 5. ¿7 por cuánto me da 35? Por 5. Ya tenemos A, ya tenemos X, ya tenemos Y, ya tengo todo. Entonces, X más Y más A, X vale 3. Y vale 0 y A vale 5. La suma es 8. ¿Preguntas? Sí, un segundito. ¿Preguntas? ¿Por qué y el cero? Ah, porque si tú sumas 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, más 2 son 30. Pones 0 y llevas 3. Es decir, si tú colocaras todos los números y los sumaras con el 2 que llevas, sería 3. ¿Ven? ¿Quién lo escribo? Solamente que jamás se debe de escribir directo. ¿Ah? No, jamás. No, no creo, espero no. A un profesor sí le pasó. No había plumones en la academia y mandan a una tutora a comprar plumones. La tutora trae un plumón de se lee bien. Se pone a escribir y todo lo demás y después dice, ya, ¿por qué era un chico a borrar? Esto, después tuvieron que empezar a comprar a la polla, a tratar de meterme a bañaron todas estas amistades. Disfrutando, disfrutando. Claro.
¿Eso acá? Mira, me he dado el trabajo de escribir todos los números. ¿Vale? Mira, entonces acá tengo X más X, 2X más X, 3X más X, 4X más X, 5X más X, 6X más X. Esta cifra que voy a colocar acá sería el resultado de 7X. ¿Está bien? Pero esta cifra tiene que salir o no. ¿Está bien? ¿De qué valor le debo dar a X para que la suma de todos estos valores termine en 1? Pero el único valor, como esta suma es 7X, si yo quiero que termine en 1, el único valor es 3. Probemos, ¿no? 3 más 3, 6, más 3, 9, 12, 15, 18, 21. Así tú. Entonces, como es 21, llevo 2. ¿Está bien? Ahora voy a sumar. ¿No es cierto? Y la suma de estos tiene que terminar en cifra ahí. Tú sumas 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15 más 6, 21 más 7, 28 más los 2 que llevaba es 30. Pongo 0 y llevo 2. ¿Se acuerdan? Entonces ya descubrí que el valor de i es 0. Es lo que pusimos acá. Y, claro, con el 12 de acá. Por eso. Y ahora toda esta suma, toda esta columna, me tiene que dar 38. ¿Está bien? Entonces tú dices, A más A más A más A más A más A, ¿cuánto es ese? 7A, más los 3 que llevo. Entonces acá me tiene que dar 7A más los 3, me tiene que dar 38. Y acá el 3 pasamos a los 3, me queda que 7 por A es 35. 7 por cuánto termina en 7 por A, 35. Si el 7 lo pasa vivo, me queda así. ¿Eh? Ah, claro, no los había escrito. A veces de escribir todo lleva un poco de tiempo, ¿no? Pero en este caso no era mucho y lo podíamos haber dicho. ¿Está bien? Digamos, uy, se va a acabar la batería. No. A ver, ¿qué hacemos para hallar esta suma? Algo similar a lo que hemos hecho en problemas anteriores. Nos vamos a alinear. Es decir, vamos a poner acá lo siguiente. Voy a poner AB sumado con BA. Más 352. Más o menos. Y esto me tiene que dar A, B, al ojo, al ojo. B vale 8. Profe, ¿por qué B vale 8? Vamos a poner acá lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo 83 con 47 con 100, no sé, 16? ¿Eh? Sumemos. Esta suma da 16. ¿Ya? Ahí nomás lo dejo.
Digamos que yo tengo, no sé, 92 más 58 más 216. ¿Cuánto da acá la suma? ¿Ven? Quiero que noten lo siguiente. Ustedes se fijan que acá en el primer paso, cuando yo comienzo a sumar en las unidades, nota que acá en la suma al inicio tengo un 6 y ese 6 se repite. ¿Y cuánto suman las otras cifras? Algo similar ocurre acá. Yo empiezo a sumar y este 7 se repite acá. ¿Y cuánto suman las otras cifras? Es decir, para que la cifra se repita es porque esta suma acaba en 0. ¿Cierto? Es decir, 7 y 3 son 10. 10 más 6, 16. Pone 6 y llevas el 1. ¿Estamos de acuerdo? Algo similar ocurre acá. ¿Sí? Entonces, nota que acá tengo el valor de A y el valor de A se repite. Para que eso se repita, esta suma tiene que terminar en 0. ¿Sí o no? Si termina en 0, sumado con A, A más 0 termina en A. Algo similar a lo de acá. Si esta suma termina en 0, ¿no es cierto? 10 más 6, 6 con 0, se repite. ¿De acuerdo? Eso quiere decir entonces que de acá, ¿qué sacamos? Que si yo veo que la cifra A es parte de la suma, y acá es parte del resultado. Eso significa que las otras cifras tienen que terminar su suma en 0. B más 2 tiene que terminar en 0. Es decir, B más 2 tiene que ser 10. Por lo tanto, de acá sacamos que B vale 8. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No dicen nada. Supondremos que sí. Ya. 8 más 2, 10. Más A, 10 y A, pones A y llevas 1. Y ahora ocurre algo parecido con B. Miren, acá tengo B. Y acá también tengo B. Y si el B se repite es porque las otras cifras, las otras, es decir, el A, el 1, y el 5 tiene que terminar en 0. Por lo tanto, eso significa entonces que A más 1 más 5 tiene que terminar en 0, es decir, tiene que ser 10. ¿Cuánto vale A? A vale 4. Ya tengo A y B, entonces, ¿qué me piden que dé como respuesta? A más B. 4 más 8, 12. ¿Está bien? Uy, ya está, ya. Gracias, nos saltamos a la 5. No, ya. Empecemos con el primer dato. Dice que ABC menos XYZ es igual a CBA. ¿Qué voy a hacer? Este valor va a pasar a restar. Y este XYZ que está restando va a pasar a sumar. Me va a quedar así, mira. ABC menos CBA. Y este es igual a XYZ. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer acá?
Bueno, lo que vamos a hacer acá es alinear ABC menos CBA. Y esta diferencia me tiene que dar X y Z. ¿De acá qué sacamos? Mira, ¿qué habíamos dicho en la teoría? Que cuando tú tienes un número fragmentado, No me he dicho nada. Cuando tú tienes un número que está restado con su número escrito al revés, ¿está bien? ¿Qué se cumple? La cifra del medio vale 9 y que la suma de los extremos es 9. Entonces de acá vamos a sacar esto. Vamos a indicar acá que i vale 9 y que x más z vale 9. Profe, pero no sabemos cuánto es x y cuánto es z. Ya, pero no interesa, porque mira lo que piden. Lo que me piden lo voy a alinear. Entonces vamos a poner x y z sumado con zx y sumado con izx. Ya, entonces, ¿tú ya sabes cuánto suman estos valores o no? El valor de z con x ya sabemos que vale 9. Y como i vale 9, entonces tú ya sabes cuánto suman todos estos valores, ¿sí o no? Esos valores, x más i más z, eso es 18. Pones 8. Y llevas 1. Pero si te fijas, acá también tengo x más z, que es 9. Y i vale 9, 18. Más el 1 que llevo, 19. Pongo 9 y llevo. ¿Está bien? Vamos a ponerlo más alejado. Y en las centenas ocurre lo mismo. ¿Sí? Acá tengo de nuevo las tres cifras. Eso de ahí es 9, más el 1 que llevo, que es de la suma anterior. Eso sería 19. El resultado es 1998. Respuesta precisa. ¿Bien? Ya, tomamos ahorita un descanso para de eso ir con la parte de álgebra. ¿Ya? Gracias.
Ha subido el clima. Está recibiendo.
Gracias.
Empezamos. ¿Alguna más de la primera ficha? Nada. Las siete. Veamos, acá vamos a aplicar algo parecido a lo que hicimos en otro problema. Medime map menos MT. Este es igual a pum. ¿Qué vamos a hacer? Este valor pasa a restar y este que está restando pasa a sumar. Entonces me quedará map menos pum. Y este es igual a EMT. ¿Eh? Map menos pum. Y todo esto ahí tenemos el número. Mira, ¿qué habíamos dicho de un número restado con su número escrito al revés? Habíamos dicho que la cifra del medio es 9. ¿Sí o no? Y aparte habíamos dicho que la suma de los extremos sería E más T. La suma de los extremos también es 9. Pero mira el dato que me dan por acá arriba. Este dato. E menos T es 3. Entonces vamos a usar ese dato. Que E menos T es 3. Ojo, este es dato. ¿Qué vamos a hacer? Sistema de ecuaciones. Vamos a decir acá a continuación la suma. Si sumamos, el valor de T se va. Y me queda que 2E es igual a 2. E vale 6. Y si E vale 6, ya sabemos que T vale 3 para que la suma sea 9. ¿Está bien? Ahora, me piden hallar U. Entonces, ya sabemos entonces que U vale 7. Profe, ¿por qué? Mire el dato que te dan por acá. Dice complemento aritmético de esta cifra, de U. Esto es igual a T. Y el complemento aritmético de una cifra sería 10 menos la cifra. Y esto me tiene que dar T, que ya sabemos que es 3. Con lo cual,
U vale 7, ¿no? 10 menos 7 me da 3. Me piden hallar la suma de las cifras de Muppet. Por lo tanto, de Muppet sería M más U más P más P más E más T. Entonces, M vale 9, U vale 7, P vale... Uy, ¿cómo llamamos P? Ah, ya, ¿te acuerdas la otra propiedad que habíamos dicho? La resta de estas dos, que vamos a poner por acá, habíamos dicho que M menos P es igual a E más 1. ¿Está bien? Entonces, como esta cifra es 9 y E vale 6, entonces ya sabemos que acá tenemos 7. Entonces, para que me dé 7, esta cifra tiene que ser 2. 9 menos 2 me da 7. Entonces ya sabemos que acaba 2. 2. E vale 6. Y T vale 3. ¿Ya está? 9, 18, 20, 29 creo que sale. Ya está. La 8. Ah, caramba. Primero hay que mover esta, no es la 6. Esta es la 7. Tú me dices la 8. Ya, dice que a un número de tres cifras, A, B, C, le vamos a restar su número también de tres cifras, pero de orden inverso. ¿Y cuál era la propiedad acá? La propiedad es que cuando tú te restas un número con su número escrito al revés, la cifra del medio es 9. Y la suma de los extremos es 9. Pero como ya tienes 3, sumado con esto tiene que ser 9, quiere decir que esta de acá es 6. ¿Está bien? Ahora, mira lo que me queda. Quiere decir que A menos C es igual a la cifra M más 1. Entonces me quedaría que A menos C. Y M vale 6. Y si M vale 6, más 1, todo esto sería 7. Entonces vamos a probar qué dígitos sumados o restados en este caso de resta dan 7. Podría ser entonces 9, 1. No, perdón, 9, 2. ¿Sí? También podría ser 8-1. También podría ser 7-2. Y no hay otra combinación. ¿Perdón? No, 7-0, perdón. Ahora, de esas combinaciones vamos a anular cuáles no pueden ser. De principio, no puede ser 7 y 0. Profe, ¿por qué anula la última?
Por algo muy simple, porque C no puede ser cero. ¿Y cómo sabe que no puede ser cero? Porque nota que es la primera cifra del número. La primera cifra de todos los números nunca puede ser cero, porque si no, no sería de tres cifras. ¿Está bien? Ahora, de las que quedan, no puede ser tampoco la segunda. Profe, ¿por qué no puede ser esa? Porque hay un dato que te dice que la suma de A más B más C tiene que ser 19. Entonces, si tú le pones acá a A le pones 8 y a C le pones 1, esa suma es 9. Por lo tanto, B tendría que ser 10. Y B no puede ser 10 porque B es de una cifra. ¿Está bien? Entonces, esto es imposible. Es dato, 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 dato. Entonces, la única solución que queda es 9 y 2. ¿Está bien? Y si es 9 y 2, quiere decir que ya sabemos cuánto vale C, ¿no? Acá lo vamos a poner. Acá le vamos a poner 9, 2, y acá tendría que ser 8. Esa suma es 17. Por lo tanto, ya podríamos calcular lo que me piden. Me piden 9 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. 64 más 81 más 2, 66. 147, creo. Cuatro, ah, sí, 10, 149. No, la que hicimos fue la 7. ¿Qué vamos a hacer acá? Que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en otros problemas. Este valor pasa y este valor pasa a conclusión. Ya, ABC menos CBA es 1XY. ¿Se ven? Entonces lo vamos a alinear. Y este resultado dice que sale 1XY. Obvio que ya sabes cuánto es X y cuánto es Y, ¿o no? La cifra del medio vale y la suma de los extremos es 9, por lo tanto, Y vale 8. ¿Está bien?
Ya. Ahora, la otra propiedad que se cumple es en las centenas. Es decir, A menos C A menos C es 1 más 1, es decir, 2. ¿No me acuerdo? Y sabemos que A más C es 12. ¿Qué pasa si sumamos? Entonces, si sumamos, me queda entonces que 2A es igual a 14. A vale 7. Y si A vale 7, C vale 5. ¿Te ves hasta ahí? Y de pie en 3A, no, 2A, 2 por 7 más 3 por 6. Quince más 14, esto me sale 29. Respuesta, ahí está. ¿Está bien? Ya. Ahí lo dejamos para pasar a ver ahora la parte de álgebra. Termine de copiar, a ver. ¿Cómo salió la evaluación? Y no va a quedar tiempo para hacer álgebra. ¿Quién queda a las 9 y las 10? ¡Ah, en el recreo! Escojan una, la 9 o la 10. Cojan una. La 10. Justo la que no me sale y ahora.
¿Qué vamos a hacer para hallar esta suma? Primero, no se puede poner ni siquiera en una calculadora, porque el último número va a tener 60 cifras. Y en una calculadora, ¿hasta cuántas cifras aguantará? Hasta 10 o 12, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera hallar la suma, lo que podría hacer es meterlo en una computadora, pero en un programa para que pueda calcular la cantidad de cifras que vamos a encontrar, porque estamos hablando de 60 cifras, 58, muy largo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahorita? No vamos a pasar a otro problema. Mira lo que vamos a hacer. Acá yo tengo el valor de 7. ¿Y cómo voy a escribir ese 7? Lo voy a escribir como 10 menos 3. ¿Está bien? Profe, ¿y el 97? ¿Cómo lo voy a escribir el 97? Ah, ya. Ese también lo voy a escribir como 100 menos 3. ¿No me acuerdo? ¿Y el 997? Ah, el 997 lo voy a escribir como 1000. Menos 3. ¿Está bien? Y así voy a continuar. Así vamos a continuar hasta el último número que vamos a colocar por acá. Entonces, el número que voy a colocar al final va a ser un 1 con un montón de ceros. Menos 3. ¿Todo de acuerdo ahí? Y todo esto lo vamos a sumar. Cuidado que te vayas a morir, ¿ah? Por cierto, ¿cuántos términos voy a sumar? Así es. Como el último sumando tiene 60 cifras, voy a tener entonces acá 60 sumandos. Aquí hay 60 términos. ¿Ya? Entonces empecemos a sumar por acá. 0 más 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 0. Y eso sin duda me hace decir que esto sale. Ahora voy a seguir sumando, pero ahora voy a sumar en las decenas. Y mira que voy a sumar, no te vayas a traumar, cuidadito. 1 más 0, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0. ¿Cuánto es 1 sumado con un montón de ceros? Eso es 1. Ahora sigamos con las centenas. Y ahora voy a tener entonces de nuevo 1 más 0, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0. Y eso es 1. Como podrás notar, cuando yo termine de sumar, ¿qué me va a salir en el resultado? Puros unos. Y al final, un cero. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos con la parte negativa. Ahora, esto no es tan difícil de calcular tampoco. 3 más 3 más 3 más 3, 60 veces. Eso es 180. Ah, ya.
Entonces acá me va a quedar 108. ¿Está bien? Ya, va a ser 108. Conclusión, entonces vamos a hallar esta diferencia. Un unos con estos unos. Menos 180. ¿Todo de acuerdo? Entonces vamos a restar. 0 menos 0. Uy. No he detectado. Uy, se puso caprichosa. Ya. Ahora, empecemos de nuevo. 0 menos 0, 0. Acá no se puede, ¿no? Porque acá es 8. Entonces el de acá le va a prestar. Entonces sería 11. 11 menos 8, 3. Ahora acá es 0. No se puede y le presta y me quedaría 10 y 10 menos 1, 9. Y ahora esta cifra es 0, pero lo que queda también es 0. Entonces, 0, 1, 1, 1. Preguntas. Ahora el detalle es, ¿y cuántas cifras? Porque me piden la suma en la cifra. Vamos a analizar. Esto es bastante sencillo. Acá tengo una cifra, pero acá hay dos. Acá hay dos, pero acá hay tres. Acá hay tres, pero acá hay cuatro. El último término, ¿cuántas cifras tiene? 60 cifras. Pero acá mi resultado va a ser de 61 cifras. Repito de nuevo, acá es 1, acá es 2, uno más. 97, acá es 100, uno más. 997, acá es 1000, uno más. Entonces, para este resultado van a haber una más, 61. Entonces, esto de acá se repite 61 veces. ¿Ve? Entonces, tú verás que todas son 1, salvo estas cuatro últimas cifras. Entonces, como te piden la suma de las cifras, ¿qué vamos a hacer? Suma de cifras sería 1 más 1 más 1 más 0 más 9 más 3 más 0. Esto es 57 más 9 y 3. Y cero. Y esto sale 69. La respuesta. ¿Ah? Porque el último término, ¿cuántas cifras tiene? 60. Acá tengo el primero, una cifra. Acá tengo el segundo, dos cifras. Acá tengo el tercero, tres cifras. Como el último tiene 60 cifras, quiere decir que hay 64. Después tú colocarías cifras, cifras, cifras. Claro, va a aumentar el primero. ¿Ya? Y ahí hicimos la 60. Y tenemos que hacerla. Parte de álgebra.
Confesados cuando entremos a la. ¿Qué tal su examen? ¿Ah? ¿Le gustó o no su examen? Me parece solamente cero. No hay igual a hacer 15 preguntas. Ya, sigamos. Ya, vamos a cambiar, vamos a cambiar. En la parte de álgebra es ecuaciones de primer grado. Hay ecuaciones de primer grado, segundo grado, pero en esta prácticamente no hay mucha teoría que indicar, salvo por lo que sea compatible o incompatible, que eso lo vamos a hacer ahorita una especie de borrado. ¿Ya?
A ver, ¿qué es una ecuación de primer grado? Es donde el exponente de la variable es solamente 1. ¿Está bien? Por ejemplo, veamos por acá. Una ecuación de primer grado sería de esta forma. De la forma AX más B igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Forzosamente el A tiene que ser distinto de 0. Porque si fuera 0, no sería ecuación, ¿no es cierto?, de primer grado. Se va la variable. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería la solución? Bueno, tú ya sabes que de acá podríamos decir que, de acá podríamos decir que la solución AX más B es igual a 0, el B pasa al otro miembro, me quedaría entonces que aquí AX es igual a menos B y ya pasa a dividir. Entonces acá me quedaría AX es igual a, bueno, el A pasa a dividir y ya tendríamos de frente el valor de X. ¿Qué podríamos indicar de esto? Bueno, primero vamos a aprender que hay algunos términos que deben de tener claros. El primero es que en una ecuación en general puede caracterizarse porque tenga o no solución. Si tiene solución, se le conoce como ecuación compatible. ¿Qué quiere decir una ecuación compatible? Que el conjunto solución existe. ¿Está bien? Eso vamos a poner por acá. Conjunto solución existe. En cambio, hay otro grupo de ecuaciones que son las incompatibles. ¿Y qué es una ecuación incompatible? Aquella donde el conjunto solución no existe. ¿Está bien? Acá se afirma que el conjunto solución es nulo, vacío. En las compatibles se dividen en dos: determinadas e indeterminadas. Determinada, ¿qué quiere decir? El conjunto de solución existe, pero es finito. Conjunto solución finito. ¿Qué quiere decir finito? Que yo puedo contar cuántas soluciones hay. Y el de acá sería conjunto de solución infinito. Una parte importante de esto de acá que vamos a recalcar. El que más ha venido en examen de admisión es el indeterminado. Y para que sea indeterminado, el A tiene que ser 0 y el B tiene que ser 0. El otro, el incompatible, que A sea igual a 0 y B tiene que estar distinto, B tiene que ser distinto de 0. Cualquier valor menos 0. Y por último, indeterminado significará que A es distinto de 0 y B pertenece a los reales. ¿Está bien? Con esto ya podemos pasar a resolver.
Sacaremos a alguien a la pizarra y de repente Jade quiere salir, la veo con un ánimo, pero acá estoy bien, dice. ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué me sugieres? ¿Tú qué harías, Alicia? Resolver la primera parte. Resolver la casa, Carmen. No conozco a las nueve integrantes, la señorita es. Yanela. Yanela, ¿también vas a medicina? ¿A qué hora estudias? ¿En qué carrera estás? Así se ve la pregunta. La realizaron con ellos. Ah, en Estados Unidos. Aquí se me arreglaron, me va a prender. Ay, ay, creo que sí, ¿te ha sido obligado o no? ¿O tú eras en línea? ¿Ustedes sabían que hay una peruana que entraba al BIT? ¿Saben qué es el BIT? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. La primera universidad a nivel mundial, de donde han salido más o menos más de 70 premios Nobel. Por ejemplo, ustedes han visto Marvel, se entiende o se supone, dice que Tony Stark vive en el mismo. Era muy bueno. ¿Cierto? De un monstruo, según pues, el código. ¿Cierto? Pero la grande mente como Bill Gates también ha salido del mismo. Entonces, el que va a ir tiene que tenerse. Y por otro lado, tiene que tener plata, ¿no? Porque también es bastante caro, ¿no? Si tienes por ahí 70 mil dólares aproximadamente que se estén sobrando, que tu perro esté jugando con esos 70 mil dólares, ¿no? Eso es lo que gastarías de solamente la parte educativa, ¿no? A eso hay que agregarle, pues, comida, ¿no es cierto? Vestimentas, materiales, una fumada por ahí. Yanela, ¿tú qué harías acá? ¿De la izquierda? No, Ya, en otras palabras, si usted se fija, estos dos tienen algo en común. Si tú le factorizas el 2, le sacas el 2, te queda x menos 2. ¿Cierto? ¿Sí? Y X menos 2 tiene relación con este. Entonces, conviene. Puedo operarlo acá, no digo que no salga, pero más rápido es si te lo pasas a ver. Ahí sale más rápido. ¿Ya? Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita en la operación. Vamos a operar por ahí. Yanela, ¿y qué no te gusta ninguna universidad del Perú? Por ejemplo, tenemos una muy buena universidad, a las peruanas, ¿no? También tenemos otra universidad de nuestro, que piensa con el pensamiento, de César Acuña, un notable filósofo y analista del quehacer nacional, ¿no? Tiene un libro, ¿no? Su maestría que la hizo él en la Universidad Complutense de España. ¿No es cierto? Él dice que no la plagió, la copió nomás, pero que no es lo mismo copiar que plagiar. ¿Sí? Entonces, nadie lo entiende, es un monstruo, ¿no? Ni su hijo lo entiende, pero bueno. ¿Qué podemos hacer? Ya, lo he pasado a restar. ¿Está bien? Ya lo pasé a restar. Ahora, si ustedes se fijan, como ya les había indicado, este denominador, si tú le factorizas, te quedaría 2 por x menos 2. Y claramente no son iguales, porque
uno tengo 2 por x menos 2 y en el otro solamente tengo x menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregarle. A este factor le voy a agregar el 2. Pero para que no se altere, arriba también le agregas el 2. ¿Estamos de acuerdo? Profe, no entiendo. ¿Qué ha hecho? Si tú le agregas 1 por 1, no pasa nada. Entonces, este 2 se sigue yendo. Pero si lo agregué para que este denominador y este denominador sean iguales. Y al ser iguales, a eso se le llama fracciones homogéneas. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con las fracciones homogéneas. Entonces, acá tendríamos 2 por x menos 2. Y ahora, poniendo eso, arriba me queda 3 y del otro me quedaría 2 por 2, que es 4. Y esto tiene que ser igual a 5 por x más 3. Me olvidaba algo. A la hora que yo resuelva, tiene que salirme cualquier valor, excepto qué valor. Jefferson, ¿qué valores crees tú que no podrían ser solución? Cero. Bueno, sí, puede ser cero. Acá le pones cero, sí puede ser. Acá podría ser cero y acá también podría ser. Pero más o menos me parece que es lo que decís. ¿Cuál? Dos. Profe, ¿no puede ser dos? No, porque si me saliera lo que yo resuelvo a dos y yo reemplazo, acá me queda la división entre cero. De repente a eso te referías. Si tú le das dos, esto te sale entre cero. No puede ser. Tampoco puede ser menos tres. Me puedo omitir cualquier valor, menos dos y menos tres. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ocurrir siempre y cuando tengamos fracciones. ¿Ya? Entonces, acá nos está quedando, porque ahí también sería cero. Es decir, si tú lo igualas a cero, si tú lo igualas a cero, acá te queda x menos 0. Si tú lo igualas a cero, te queda x menos 0. Este valor, no. Este valor, tampoco. ¿Bien? ¿Quién me dijo eso? César. Claro, muy bien. Lo mejor lo mismo, basta con uno. Entonces, menos uno es la diferencia de estos dos. Eso es menos uno. Y debajo ponemos 2 por x menos 2. Y tenemos acá arriba 5 por x más 3. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicamos en aspa. Entonces acá me quedaría menos por x más 3, y este es igual a 5 por 2 por x menos 2. Bueno, claramente te das cuenta que esto de acá es 10, ¿no es cierto? Entonces, y este menos, por cierto, va a entrar de manera distributiva. Entonces me queda menos x menos 3, y este 10 entra también de manera distributiva. Entonces acá me quedaría 10x menos 20. Este x va a pasar a sumar, nos va a quedar 11x y el 20 va a pasar a sumar y nos va a quedar 23. Entonces x es igual a 23. Onceavos. Respuesta, arbolito.
A ver, déjame. Ah, tienes razón. Yo lo sumé. Tienes razón, ya sale 17. Paso de pantalla. Yaneli, ¿por qué no Japón? Japón. Japoneses. ¿Qué país le gustaría visitar, conocer? Corea del Norte. Sí, Corea del Norte. Corea del Sur. Corea del Norte. ¿Perdón? Reino Unido. Pero no. Pero Rusia, Rusia, ya tú quieres ir de la guerra, ¿no? ¿De Rusia? ¿Manera? ¿Parece juntos, ah? ¿Eso también amigos? ¿Qué otra? 17 sobre 8. ¿Tú bien, Chi? Irlanda. Porque no hay insectos. No hay insectos. Ahí no hay zancudo. A ti, Jade. Todo el mundo. A mí me gustaría conocer Jerusalén. Claro. Sí, obviamente. Sí, tiene que haber una, no el Dios de la religión católica quizás, pero sí tiene que haber un ente divino, ¿no? Porque sería como, por ejemplo, diría Charles Darwin, ¿no? El hombre evolucionó, pero ¿por qué el mono no evolucionó? Se debe haber algo divino que hizo que nosotros evolucionáramos respecto del resto de la raza, porque si no, seguiríamos siendo igual que los demás. Claro, tiene que haber alguien, definitivamente. Tiene que haber alguien. A donde no iría, pues, es a varios países ahí del África. El Congo, Gabón, todos esos lugares que están por ahí. Hay lugares muy pobres ahí. Y para haber mucho malestar, ya me sentiría muy deprimido ya. A ver, veamos acá. Tenemos una ecuación con raíz cuadrada. ¿Qué debemos de hacer cada vez que veamos una raíz?
eliminarla. ¿Y cómo se elimina? Pues depende el índice. ¿Está bien? Acá tenemos raíz de x al cuadrado más 3x más 7. Y esto es igual a x más 1. Pero recordemos, acá está en blanco, pero se sobreentiende que el índice es 2. Y como es 2, tienes que elevar para eliminar ese 2. ¿A cuánto? Al cuadrado. Y si tú eliminas, se va a la raíz. Profe, ya, pero un momentito. Si elevas a un lado, el otro lado también se tiene que elevar. No puedes elevar a un lado y no al otro. Ahora sí, la parte de acá te quedaría x al cuadrado, te queda solamente la parte de adentro. Y esto es igual a x más 1 al cuadrado. Profe, ¿y ahora cómo hago para resolver eso? Pues tienes que acordarte cuál era el desarrollo de esto. Bianca, un número. 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Te toca a ti. No, ya vamos a decirle a mi amiga Jade. Ya que están cerquitas ahí. Jade, tú sí te acuerdas cuánto es x más 1 al cuadrado, ¿no? Yo recuerdo que ahí no te habías dormido. Ahí todavía estabas consciente. ¿Sí? ¿Cuánto sería el desarrollo de eso? Vamos, vamos. Puja, puja. Tú sí puedes. ¿Ah? ¿Uno? ¿Ah? Está bromeando, ¿no? Mira que está bromeando. A ver, vamos a agarrar a Jefferson. Jefferson. ¿Cuándo vas por grau? Avisa, avisa. ¿Cuándo vas a ir por grau? Hoy día. Ya. Vamos. ¿Sí? Te jalo, te jalo. Te dejo en el callejón de las 7 puñaladas. ¿Sí? Normal dice. Este se pelea con un gato y pierde. Mira. Alicia, a ver, dime. ¿Te acuerdas? Claro, x más 1 al cuadrado. Ahí está, cuadrado del primero, que es x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que eso es 2x, más el cuadrado de 1, que eso es 1. Esta parte pertenece a productos notables. Tengo que saber la parte de productos notables. Creo que vamos a tener que tomar oral en alguna clase, Andreita. La gente no se acuerda de los productos notables. ¿Alguna vez ha jugado la gallinita ciega, Jefferson? Sí, se ha jugado, sí. Yo tengo una forma muy particular. Vendo a las personas y las hago cruzar la avenida más cercana. Sí. Con suerte las atropellan, con más suerte se mueren. Sí. Pero siempre tengo mala suerte, cruzan y se salvan. ¿Y ahora qué hacemos para resolver? Este 2x pasa a restar. Nos queda x. Y el 7 pasa a restar y nos queda menos 6. Ahora, ojo, nos ha salido esta respuesta, pero acá es importante. Escúchame, está. Siempre que tú tengas una raíz de índice par, ¿cierto? Siempre que tengas una raíz de índice par, no te puedes conformar con decir, esta es la solución. Profe, ¿por qué? Porque debes de reemplazar. ¿Y por qué debo de reemplazar? Porque cuando uno tiene expresiones y uno eleva al cuadrado, a veces introduce soluciones extrañas. Y esta es una solución extraña. Profe, ¿cómo sé si eso no es la solución extraña? Tienes que reemplazar por el pedido. Entonces vamos a reemplazar ese valor que me acaba de salir. ¿Está bien? Debes de reemplazar. Y a la hora de reemplazar se debe de verificar la igualdad. Entonces acá me quedaba raíz
de x, pero x es menos 6 al cuadrado, más 3 por menos 6, más 7. Ya reemplacé en el primer lugar y esto lo voy a reemplazar en el otro, que es menos 6, menos 6 más 1. Claramente ahí, sin necesidad de avanzar, ya sabes algo, ¿no? Mira qué va a salir acá. Acá sale negativo, menos 5. Y te vas a dar cuenta que a la derecha no va a salir negativo, mira. A ver, elevemos por acá. Esto de acá es 36, positivo. Esto de acá me queda menos 18, más 7. ¿Cuánto queda eso? 25. Raíz de 25. Y esto es igual a menos 5. ¿La raíz de 25 me puede dar un negativo? No. Esto de acá, nunca. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Marcar. Incompatible. Profe, ¿y no era indeterminado? No. Incompatible quiere decir que no hay solución. Indeterminado quiere decir que sí hay solución, solo que son infinitas. Hay un montón de soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre incompatible e indeterminado. Cuando tenga raíz. Claro. ¿Cierto? Profe, y si yo tengo una ecuación como esta, supongamos que yo tengo, no sé, x más 3 por x más 7 más raíz cúbica de x más 1 igual a 6. ¿Ahí tengo que reemplazar? No. Profe, ¿por qué? Porque es raíz cúbica. Pues raíz es un par. Pero no interesa que te salga eso, se desprende con un solamente cuando sea raíz par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, solamente en esos casos. Nada más. ¿No de acuerdo? Pero si es raíz cúbica, lo que te salga eso es solución. ¿Bien? ¿Puedo cambiar a la otra hoja? ¿Sí? Estás imprimiendo su tarea. ¿Ya puedo cambiar? Alicia, y las comadres que están junto contigo, ¿cómo leer? Ariana, ¿y quién más? Ya listo. Ah, ya, están virtuales Ariana y Alice. ¿En dónde están? En Cusco. Ariana. Ariana. Nada. ¿Dónde está? Esperemos que no esté durmiendo. ¿Y Alesia? No, perdón, Aliso. ¿En dónde está de viaje, Ariana? Debe ser muy le en la selva, dice. Ahí está. Sí, en la selva. Ya. Andrea dice que le traiga hasta cacho. Y Suri, Suri. ¿No, no quiere Suri?
¿Lo probó Suri? ¿Vuelve? Ah, entonces se ha probado. ¿Ha comido tortuga? Hormiguitas. En Corea, por ejemplo, donde quieren ir ustedes, hay mercados en donde hay como vitrinas y tú escoges los insectos que te quieres comer, ¿no? Saltamontes. Rango, ahí le metes ahí. Ya que quieren ir ahí, ya pues vas probando. Me cuentas a qué saben los saltamontes, esa cosa. Grillos. Por eso, pues, los insectos. Para ellos es gourmet. Oye, pero para los hindús nosotros somos cochinos. Y no solamente cochinos, aparte somos ¿Por qué? Porque comemos pues las vísceras de la vaca. Y aparte somos miserables porque también nos comemos a la vaca, ¿no? Y para ellos la vaca es sagrada. Sí, pero para ellos somos desalmados porque nos comemos la vaca y aparte nos comemos las vísceras. Sí. Un día como hoy, en el año 66, se murieron 600 personas en la India. Y a ver, ¿qué hacemos acá? Fácil, solamente vamos a multiplicar. Entonces sería X por 2X, eso sería 2X al cuadrado, y X por 5, eso es 5X. Luego vendrá 1 por 2X, y eso es 2X, y 1 por 5, y eso sería así. Igualamos acá 2X por X, 2X cuadrado. Y 2x por menos 4, menos 8x. ¿Está bien? Y por último, 3 por x, 3x. Y 3 por menos 4, menos 12. Más 5. A ambos miembros se repite el 2x cuadrado. Se va. En este lado, ¿qué queda? 7x más 5. ¿Y acá qué queda? Menos 5x. Y por último, acá queda menos 7. Este 5 pasa a sumar, me quedaría 12x. Y el 7 pasa a, el 5 pasa a restar. Me quedaría menos 12. Y x vale menos 12 entre 12. Y esto es menos 1. Respuesta B. ¿Está bien? Es meramente operativo. Paso al siguiente. ¿Todavía?
Pasamos al siguiente. No me han dicho nada, se presume que sí. Ya, Andreita. Ya. Ahí tenemos la expresión. Me dicen que esa expresión tiene que ser incompatible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué debe de ocurrir para que una ecuación sea incompatible? Veamos la teoría que vamos a retroceder acá. Mira, acá está incompatible. ¿Sí? Para que sea incompatible, será el coeficiente de mi expresión. Este de acá tiene que ser cero. Y este tiene que ser diferente de cero. Pero este en particular tiene que ser cero. ¿Está bien? Pero tiene que tener esta forma, AX más B. ¿Está bien? Entonces, mira, acá tengo algo con X y acá también hay algo con X. No me conviene que esté así. Por cierto, acá escribí mal, ¿no? El exponente es de el paréntesis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar todo al miembro izquierdo, es decir, todo esto de acá pasa a restar. Me va a quedar entonces P más 7 al cuadrado por X menos P menos 5 al cuadrado por X más menos, esto es igual a 0. ¿Está bien? Ahora, notamos que acá se repite el X, ¿verdad o entonces, puedo factorizar el X y me quedaría así, mira. Me va a quedar P más 7 al cuadrado menos P menos 5 al cuadrado. Todo esto por X. Más, y esta parte de acá sale menos 5. Entonces, toda esta cosa que ves acá es el A. Es decir, yo tengo que llegar a una ecuación de esta forma. Yo tengo que llegar a una ecuación de la forma AX más B igual a 0. En donde para que sea incompatible, el A tiene que ser 0. ¿Está bien? ¿Por qué haces bulla, Jefferson? Ah, se cae solo. Se cae. Así de la nada. ¿No serán los espíritus chocarreros? De repente están penando acá, ¿sí o no? ¿Verdad? A ver, ¿qué quedará acá? Todo esto será el A. ¿Ya? Pero antes de igualarlo a cero, vamos a reducir la expresión. Para eso vamos a recordar cómo era P más 7 al cuadrado. Piero, ¿cómo era? Esto lo vamos a elevar. Piero nos dice que es P al cuadrado más 14P más 49. Ese es el primero. Menos. ¿Y el segundo? P al cuadrado menos, tiene razón, menos 10P más 25. ¿No es cierto? Y todo esto está
¿Quién se va a ir al ojo? El P cuadrado, ¿no? Porque este negativo va a hacer que esto salga negativo. Entonces, de arranque ya podemos decir que este se va a ir. Entonces, si sacamos los paréntesis, me va a quedar 14P más 49 y este menos lo introducimos. Acá sería entonces más 10P y acá sería menos 25. Me quedaría entonces 24P, que sería de estos dos, ¿sí? 14 más 10 son 24. Y de estos dos, 49 menos 25 sería más 24. Todo esto por X. Menos 5 igual a 0. Entonces, este valor tiene que ser el A y ese A tiene que ser 0. ¿Y acá qué sacamos? Que 24P más 24 es igual a 0. 24P es igual a menos 24 y P vale menos 1. Respuesta menos. Es que el dato que me dan acá en el problema dice que sea incompatible. Por esa razón, para que sea incompatible, el A tiene que ser cero. Incompatible quiere decir que no hay solución. Es decir, suponte que yo tengo esta ecuación. Sería AX más 5 igual a 0. ¿Y qué pasa si esto es 0? Si esto es 0, 0 por X, esto es 0. Y 0 más 5 es igual a 0, obvio que no. Por eso se hace incompatible cuando el A es 0. No hay solución. Incompatible quiere decir que no hay solución. Esa es la teoría. Ah, no, pues esto todavía había que reducir. Acá tengo una expresión con x más 3 y acá tengo otra expresión con x más 18. Primero lo tengo que dar de esta forma. Tiene que quedar una expresión igual a 0. Y todo esto lo pasé al otro mismo. Y una vez que ya lo puse de esta manera, acá tengo mi a x más b igual a 0. Pero si esto fuera 0, 0 por x, 0. 0 más menos 5 es igual a 0, obviamente. Y sería incompatible. Es decir, todo esto lo igualé a 0. Mira. Salud, salud. No te mueras, no te mueras. Todavía, todavía. Un descanso. Para empezar la parte de geometría, vamos a cortar esta señal con el micrófono TVT. ¿Sí? En trigo vamos a ver ecuaciones y identidades trigonométricas, pero con problemas de mayor nivel. No, llegamos a esta ecuación. Ah, sí, voy a salir, voy a salir. Ah, sí, de ahí hacemos uno más. Pero ahorita vamos a hacer uno. Ahorita voy a poder decir. Veo bien. Gracias.
Alesia, Alison, Ariana, Karim y Valentina, vamos a cerrar la sesión para empezar la segunda parte. ¿No me acuerdo? Para la foto fue de cuerpo, no. Perdón, pero además frenó su iPhone como que no. Yo también te quiero, Mafer, yo también te quiero. ¿Ah? No, todavía falta. 7 minutos más o menos. Fácil, sobrado, te vas y te traes algo. ¿Qué vas a traer? ¿Comida? ¿Dónde vas? ¿Al tambo? ¿No conté por acá? ¿Dónde está el tambo? Anda, pues, anda, anda. Anda el tambo. Nos traes pizza. No, pero si está ocupado. Pues te decía, yo me pongo encima. Queda tipo dos. Chicos, ¿quién me quiere ayudar en cambiar el ¿Quiere comida? ¿Sí? ¿Qué traigo? ¿Estamos ambos? Hay algo en el fondo de Hermes. Dice que ahora voy a ver mi foto en las redes. O usted lo hace en mi para que la gente salga a la No, 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 no.
Ella tomó la foto. Dile pues al profesor cuando tiene que subir su texto. No, 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 no,